Hola a todos los que están llegando o ya llegaron o van a llegar el día de hoy a este bellísimo programa. Lo siento mucho por los que dijeron, ay, qué bueno que no vino la Lupe. Y gracias a todos, que por la mayoría que me dijeron que me extrañaban. Gracias, Claudia. Ay, bienvenida, sí. Claudia de casa. Bienvenida, Claudia de casa. Gracias, Lupis. Y le damos la bienvenida a Efraín este jueves. Chicas, en jueves, Claudia, pero solo tecito. No te asustas, sí. ¿Verdad? Yo tengo tecito de manzanilla. No, bueno. En una café ya, full. En una taza, miren, una taza de Quiéreme Café, que es el café de Marco Antonio Solís, qué rico. ¿Y si duermes, Claudia, tomando café esta hora? ¿Eh? Que si Claudia sí duerme tomando café a esta hora. No, que estoy tomando café. Mis hijos me odian, porque cuando vienen a verme, agarro, ya nos vamos a acostar y agarro mi cafecito y se infartan de ver que yo tomo café y cómo creen que duermo, como un bebé. Yo la verdad, fíjate que no, ¿eh? A mí sí me quita el sueño el café, lo reconozco, antes no me pasaba, pero ya me pasa. No, sí. Así que pues no, y de hecho, o sea, muy me va mal. Oigan, hoy tenemos un buen programa, tenemos algunas... Yo la verdad, tenemos unas notas buenísimas, la verdad. La neta. Vamos a hablar primero. Es que está, no sé ni por cuál empezar. Vamos a hablar primero por una suavecita. Una nota suavecita, así bonita. Ok, una suavecita. ¿Cuál crees? Que Paloma Cuesta organice su shower. Que le organice su shower ahora que ella se va a casar. Y dice, pues como es la novia de mi papi, no me gusta, no me molesta. Esta nota es fresa, es de la revista ¿Quién? Es fresa. Entonces, ojalá le organice su shower Paloma a Michelle Salas, que está por casarse. Luis Miguel se despidió ya de su gira por Sudamérica con lágrimas en los ojos. Ay, que se veía muy lindo, la verdad. Ay, qué bonito. Divino. Neta, sí, a mí me emocionó. Ya ven que le he traído contra Luis Miguel, pero de veras me emocionó porque lo veo tan cambiado. Yo creo que estaba tan asustado de sus últimos acontecimientos en un escenario hace años, que ahora que vio que la hizo, que superó lo de la voz, que la gente se entregó, le ha de haber caído el 20 a Luis Miguel y le ha de haber dicho, wow, de lo que me estaba perdiendo y lo que no estaba atesorando. Yo creo que eso le pasó a Luis Miguel y por eso le rodaron lagrimitas súper espontáneas y bonitas. La verdad, qué bueno que sí, qué bueno. Yo creo que lo que ha de haber le ha de haber conmovido es la espera del público, ¿no? La espera. Yo creo que los están siempre. Y es que aparte él se sabe un fenómeno, ¿no? Porque con la serie, ¿cuántos chavitos de 20 años se saben sus canciones? Entonces yo creo que también él sabe que hay todo un público al que ha cautivado, pero también ver la entrega de la juventud, porque hay chavitos de 18 años que son fans de Luis Miguel. O sea, a mí me impacta ver a chavitos de 17 años que saben todas sus rolas y que escuchan toda su música. Entonces yo creo que para él eso sí debe haber sido muy simbólico, saberse querido. Yo creo que él ha sufrido mucho su carrera artística, la ha padecido más de lo que la ha disfrutado, y yo creo que este golpetazo de humildad con lo de la voz, porque fue eso, un golpetazo de humildad, lo hizo darse cuenta de cuánto le debe al público y cuánto lo quiere el público, que es algo que, en lugar de quererlo, parecía que padecía al público, el pobre. Exactamente, sí, y ahora se le ve súper feliz, y eso que dice Efraín, ojo, de los chavitos de 18 años, lo puedo confirmar porque mi nieto, que bueno, ya tiene 20, pero cuando la serie, pues estaba en esa edad, los chavos se conectaron por todo lo que ocasionó la serie. Y ahí es cuando van descubriendo a un Luis Miguel y su música. Increíble. 100%. La verdad, sí, qué bueno por Luis Miguel y qué padre despedida, conmovido. Y a pesar de que acuérdense que tuvo bronquitis.
O sea, tuvo que estar en el hospital un tiempo, tuvo que estar guardadito, todo el mundo se asustó y todos estábamos, Luis Miguel, se lo van a llevar, ¿cómo? En el hospital, se va a morir. Y ya, ahí la libró. Qué bueno, él me da mucho gusto y en fin. Pues continuemos. Oye, y lo de la hija de Michelle. Ajá. Sí, ibas a hablar de eso, ¿no, Lupis? Sí, de eso empecé a hablar, de hecho es lo que acababas de decir. Ah, bueno, yo lo que te quería decir es que la vi en una entrevista también a ella tremendamente relajada, hablando de su boda, fascinada, dando detalles que en la vida nos habíamos podido imaginar de lo que puede venir a ser su boda. Deja abierto, aunque no confirma nada, de que podría Luis Miguel hasta ser invitado, no sé si para entregarla, pero ser pues invitado. ¿Cómo va a ser eso el papá? ¿Cómo no lo invita? ¿A poco no? Pues se suponía que estaban peleados, pero ahora ya el acercamiento con las palabras de Michelle, ya estás entendiendo que si hay acercamiento, pero ojo, Michelle conocía a Paloma antes por la cuestión de todo lo que trabajó Michelle en España, y esta mujer que es la que le deja tú que le organice la boda, como dice Michelle, que le haga los vestidos que tanto presumió, porque dice que va a usar tres en la boda. Okay. Que los haga Paloma. Paloma es la experta. Pues sí, si tiene buen gusto, pues que los haga ella, no estaría nada mal. No estaría nada mal. Yo creo que Michelle es el rostro de la cordura, ¿no? Porque entre tanto chisme, dime y direte, ella siempre se ha mantenido como princesita, al margen de todo, siempre sabiendo que contestar con mucha prudencia. Entonces, pues ojalá que las papás de Michelle, sus papás, estén en paz para que puedan coexistir en una boda, ¿no? Porque el problema no creo que sea Michelle, ¿no? Sino todo el entorno, que van a tener el cuchillo apuntando al otro, ¿no? Entonces, ojalá que todo el entorno de Michelle, que todos la quieren y la aman, le hagan el día y se permitan tener una gran boda con su papá, su mamá y todos, que sería lo interesante. Sería padrísimo para Michelle tener a su papá, a su mamá y a las parejas. Ok, antes de que nos critiquen, por favor, el audio, de verdad que es imposible corregirlo, porque estamos en medio de tormentas y lluvias que interfieren, hacen estática, y de veras que hacemos lo más posible porque se habilice. Ya por más que le muevo aquí, no consigo tener mejor audio. Así que ténganos un poco de paciencia, no es culpa de la temporada de lluvias. Dicen que oye, qué horror ese micrófono, en fin, pero perdón, no se muevan entonces ustedes de sus lugares para que sus micrófonos no suenen, no truenen. Y ya, y luego la imagen de Klaus se va en un poquito de delay, pero pues es un poquito pues de las lluvias, y eso es lo que pasa. Pero bueno, ahí está lo de Michelle. Todos vivimos de lugares muy tormentosos, perdónenos, va a pasar, te los juramos. Es que dicen que tu micro tiene un falso, pero no es falso, es internet, se los juro que es internet. Sí, se puede hacer nada. No podemos hacer mucho por eso, pero bueno, les prometemos que vamos a... Oye, y luego dice la lluvia en México, bendecida, sí, porque también hay que entender que nos podemos quejar de la lluvia, pero hay otros lugares donde están deseando que llegue la lluvia. Entonces, sí estamos bendecidos, la verdad. O sea, sí, la verdad, sí, hay que agradecer finalmente lo que tenemos. Oigan, y bueno, vamos a continuar. Resulta que el día de ayer ustedes comentaron que había tenido Mónica Noguera, que Mónica Noguera era prácticamente el motivo del divorcio o separación fake, o como lo quieran ustedes llamar, de Andrea Legarreta y Eric Rubin. Pero resultó que no, que salió Mónica Noguera a decir, oiga, no, yo no, aquí nomás venía a mis gimnasios, porque ella dice que se inscribió al gimnasio del Rubin, que es precisamente este que se llama Comando, que está aquí en el Arts. Y entonces que ella va ahí y dice, no, pero oye, yo soy amiguita nomás de Eric, pero no tenemos nada que ver, no somos, y esto qué triste, yo no he hablado con ellos porque ni es cierto, ni voy a andar dando explicaciones de algo que no es cierto.
¿Y ustedes cómo vieron eso? La negativa de Mónica Noguera. Ah, yo bien. Y te voy a decir por qué, Lupis. Porque Mónica Noguera no me parece que sea del tipo, y menos por la experiencia que tuvo con su mareado y la mujer actual de su exmareado, el productor, no me parece el tipo de mujer que haga ese tipo de cosas, siento que no. Y yo creo que salió a aclararlo. Fíjate qué linda. Ya ves que nunca me he referido así que digas tú, ay, qué bárbara, cómo habla de Mónica Noguera. Pero la verdad, ahora sí voy a ponerle un punto a su favor. Porque ella salió a aclarar, dijo que ella, pues como dijiste, se inscribió, obviamente tenía que coincidir con Eric en ese lugar, ¿cuál es el problema? Hay veces que va Eric con las hijas, ¿cuál es el problema? Y lo que me gustó de Mónica, que empatizó con Andrea, porque Andrea no ha salido a desmentir nada, empatizó con Andrea porque dijo, oigan, de veras está cañón, que viene la separación de ellos, que ay, ya sabemos nosotros que hasta duermen juntos, ¿no? O sea, por eso también no lo creo. Y y luego el fallecimiento de la mamá de Andrea, o sea, como diciendo, no le carguen tanto a Andrea Legarreta porque neta ya está muy cañón. Y yo creo que ella se sintió como la que tenía que salir a... Yo no creo que sea la tercera en discordia. Base para ella. Sí, la verdad es que tampoco lo creo. Es que qué fácil es, o sea, el gimnasio, yo les digo, yo que soy una persona del gimnasio, es un lugar que se presta para el chisme de una manera verdaderamente brutal, por las vanidades y todas las banalidades que se trabajan ahí. Pero exactamente, partiendo de este lugar en el que Mónica Noguera sufrió tanto, porque la hemos visto que le pareció lo que le pasó a ella con el productor, no creo que ella se esté prestando para algo así. Y también el factor es que no creo que Ruiz sea una persona tan de irse con alguien más, la verdad es que tampoco lo creo, ¿eh? Y pobre Andrea, tener que estar sopesando a los medios, indagando y escudriñando en cosas que no tienen, no hay una foto, no tenemos nada que nos haga saber que sí, o sea, nada más una inscripción al gimnasio. Ahora, Mónica, ¿te cobró la inscripción? A lo mejor no, o sea, a lo mejor no, y perdón que le esté aquí, que me vean aquí, pero estoy tratando de encontrar unas fotos que no puedo encontrar, pero para poder comentar las siguientes notas, pues ahí está que Mónica Noguera dice que no le anden colgando milagritos y demás. Y a lo mejor Andrea vio otros mensajes de otra no Mónica, y no exactamente de Mónica Noguera, digo, sí. Hablamos de no, pues mira, pues a saber, la verdad, para saber. Pero bueno, miren, la siguiente nota es una nota muy divertida. Y se las voy a leer textual como la publica la comadrita oficial. Ahí les va. La comadrita, que me caes muy bien, leer tu nombre. Mira, estoy dando crédito, porque dice mucho. Se recomienda discreción, dice. La siguiente historia está basada en hechos reales. Coma News, exclusiva. Felices los cuatro. Esta sí, y cuando leí la nota también me acordé de la canción de Maluma, que me encanta. Felices los cuatro, dice. Hace unas horas, Rodrigo Cacho dio a conocer en sus redes sociales que después de 11 años juntos, 5 de casados, tomó la decisión de divorciarse de Adianés Hernández. Los motivos se desconocían, pero en redes sociales empezaron a surgir los rumores sobre una posible infidelidad de parte de Adianés. ¿Y qué creen? Dice la comadrita, aquí tengo todo. Verás que es buen chisme, ¿eh? La verdad. Y además lo puso muy, de veras, comadrita, te pasas. Pero bueno, dice, tal parece que Adianés le fue infiel a Rodrigo, pero pongan atención, ¿eh? ¿No? Tal parece que Adianés le fue infiel a Rodrigo Cachero con nada más y nada menos Augusto Bravo. Y aquí dice, se preguntarán, ¿y quién es Augusto Bravo? Pues ¿qué? Le fue infiel con otro. Lógico, ¿no? Pues Augusto era, porque también ya terminó, pareja de Larisa Mendizábal, ¿no es cierto? Expareja de Rodrigo Cachero y la madre del primer hijo de Rodrigo. Hijo de Cachero. O sea, los cuatro llevaban muy buena amistad. Entonces, pues resulta que los exesposos se quedaron sin parejas porque sus nuevas parejas se enamoraron entre ellos.
Así está. Felices los cuatro, literal. Está, de verdad que se los leí, miren, despacito y puntual, para que no le perdieran el hilo, porque yo lo tuve que leer dos veces para hacer como... Para entender, wow. Claro, sí. Como el meme de Julia Roberts, así de, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cómo era? Pensé en una vulgaridad. Oye, para entender la suma, la división y la... Exacto. No, Lupita. No, 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 Claudia, para aprender a hacer atole. Déjate eso, no, 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 qué cosa. Pero imagínate la confusión de los hijos, la confusión de los hijos. Dice Laura que la tuvo que leer cuatro veces, pues sí, está un poquito. Y además, ¿sabes qué? Al único que conozco es a Rodrigo Cachero, al único que conozco a Rodrigo Cachero. Los demás me dan igual, pero la historia es buena. La historia como sea, Giselle González es buena. Así, Giselle González, avísenme, que hay una buena historia. Oigan, esto es muy gacho, la neta, porque, pues sí, los dos originales de pareja, que luego encontraron pareja, se quedaron sin esas parejas. Ahora, diría yo, ¿no podrían intentar ellos otra vez, Larisa y Rodrigo, algo? A lo mejor el destino estaba hecho así para ellos, para volver, no sé, también de telenovela, ¿no? ¿No? Pues quién ahí sabe. ¿Saben qué, chicas? A mí el jueves cómo me chingaron, que soy súper mocho, que pensaron que yo era más moderno, pero es que yo creo que hay códigos, o sea, creo que hay códigos, o sea, yo soy muy moderno, habrá quien le plazca hacer otras cosas, pero yo creo que no te puedes ir a meter con la novia, exnovia de tu amigo, o sea, creo que hay cosas que no se pueden hacer, o sea, de verdad, eso es lo que yo creo. Ah, échenme encima en el chat, díganme que soy muy mocho. Van, échenme con ganas. Pues es que no, 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 yo creo que, a ver, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, por supuesto que sí, es algo muy fuerte. Sin embargo, hay una cosa que debemos reconocer, yo creo que en todos los casos, no conocemos las circunstancias, o sea, no conocemos cómo era la relación de ellos antes, si era buena, si ya estaban teniendo problemas, no llevaban 15 minutos juntos, llevaban 11 años juntos. Y probablemente ya no era una buena relación, si no, no hubiera cabido la otra persona, es lo que yo creo, es lo que yo creo. Pero espérame, Lupis, en eso estoy de acuerdo, cuando hay una desunión, cabe un tercero, todo lo que quieras, pero hay algo que se llama cordura, ética, sentido común. Prudencia. A lo mejor yo creo que lo que estoy de acuerdo con ustedes, lo que se podría hacer es, oye, primero termina una relación y ya, avísale, oye, ya no quiero andar contigo, y ya después le dice al otro, oye, ya, ahora sí ya podemos. Es que llevaban tiempo, Lupis, digo, según lo que dice la comadrita, llevaban tiempo con esa relación en secreto. No, no es de que, qué sorpresa, nos empezamos a traer tú y yo. ¿Cuántas cosas cañonas, y no me va a dejar mentir el público, cuántas cosas cañonas no han vivido las parejas en estas situaciones de que los están engañando? Y otra cosa, deja que engañen, se están burlando, porque cuántas veces no coincidieron los cuatro. Y ya en la mente de estos dos infieles ya habían miraditas, ya habían cositas. Ah, sí, ya no sabía yo, la verdad no tenía idea. En la cama, ya no me quiero ir hasta allá. Chicas, no me entendieron del atole que dije, ¿verdad? Pero es una vulgaridad. O sea, yo sí, no podría pensar que mi amigo y, ¿no? Porque yo soy muy gráfico, o sea, me lo imaginé, no puedo. No, es que de veras. Puede ser otro, pero en tu propio entorno, que cenas, platicas, hablas de temas, y los otros dos, mira, nada más echándose la miradita como diciendo, fíjate cómo les vemos la cara de pendejos a estos dos. No. Es que, bueno, sí, no, sí tienes razón, sí es algo muy fuerte, pues sí. No. Totalmente de acuerdo, ya me convencieron. Yo no, yo no sabía,
Es que yo no sabía que ellos ya tenían tiempo de relación. Yo supe eso, bueno, se enamoraron los últimos meses con la frecuencia, pues veían a los niños y demás. Ahora, también está como muy tiri, hacer reuniones de verdad, o sea, a ver, con toda paz. Pero neta, tú, Clau, tú estabas, a ver, haces una reunión con, oye, mi amor, te voy a invitar a mi pareja con su nuevo... No. Tiene que haber tenido mucha convivencia para que esto se hubiera dado. Sí, a ver. La verdad. Sí, no, la neta, yo nunca me vi con el papá de mis hijos, ni él. No es común. No, sí conocí a sus parejas a todas, ¿eh? Y me llevaba bien con algunas y luego otras cabronas me cayeron en la punta. Pero te voy a decir algo, yo nunca conviví con el papá de mis hijos, con mi pareja y su pareja. Exacto. No, esas cosas. Es lo que te iba a decir esto. No. Es lo que te iba a decir, a ver, tú no andabas ahí, voy a visitar a todo, pues no. No, no. Sí está difícil. O sea, esto es la verdad, es que yo creo que lo mejor haces, en este rollo de vamos a ser muy modernos, caes en un rollo de incongruencia, o sea, no sé, de algo que no es normal ni común. Digo yo. Ahora, igual, y lo que yo estoy diciendo y lo sostengo, Lupis, no pasa nada si tú eres una persona ubicada, eres una persona madura, con sentido común, que en el caso, maldito caso, que se diera, que empiezas a sentir atracción por el otro, o tú ves que el otro anda queriendo contigo, y que tú sí quieres darle entrada, híjole, no sé, pero sí, de veras, yo lo que digo es que no sufran haciendo tanta tiznadera, sean honestos, tiren la... Pues es lo que yo digo, me avisa y ya, pues termina una relación y empieza la otra, es lo que yo digo. Oigan, y a ver, les vamos a mencionar nomás, Anita Alvarado ha recibido una serie de ataques con ella. Oigan, les voy a decir lo que me pasa con Anita. Le escribo a Anita, le digo, oye, a ver, Anita, cuéntame qué está pasando, Anita Alvarado. ¿Qué está pasando? Pues, ¿cómo que te atacan y que te dicen y que te insultan y que estoy leyendo aquí que vas a demandar o qué pasa? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué problema hay? Y entonces Anita dice, la verdad es que de mi parte no hay ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema con esta persona, pero él se ha dedicado a atacarme desde que salió de Pájaros en el Alambre, el matutino, bueno, la parte de espectáculos del matutino del sur. Entonces ha sido un ataque tras otro, dice, no es tanto porque yo vaya a demandar, pero sí, él me ataca, pero gratis, le digo, ¿cómo? ¿Y cuál era la razón? Ella afirma que no sabe la razón, pero lo que me pasó es que entonces yo les pongo a ustedes en el chat el tema, según yo les pongo, ya hablé con Anita, y me contesta Anita, ¿cómo que hablaste conmigo? Ay, perdón, Anita, le estaba escribiendo un programa, pero yo te estoy presionando, estoy hablando precisamente para que hablemos. Ah, ok, sí, perdón, no, me equivoqué porque estos días me he equivocado en todo. Pero eso pasa cuando uno anda mal. Entonces, pues ya. Y entonces me acuerdo que esta persona la ha atacado desde que salió. Ella supone que es porque no lo defendió a la hora que lo sacaron de ese matutino. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿por qué no ataca al chiquillo? Pues sería igual. No, además. Y bueno, de acuerdo a mi experiencia, me dice Anita, creo que nada más él se enfrenta con mujeres. Y bueno, pues de acuerdo a mi experiencia podría decir que sí. Con Lucía Méndez, por ejemplo, que Lucía Méndez lo demandó y le ganó. Tengo entendido, no sé, no le pregunté a Anita, pero igual. Y si Anita se pone abusada con el abogado de la Méndez, que salió muy bueno para eso, le vuelve a meter otra revolcada. Y otra cosa, Anita, ¿por qué iba a defender? Esa es la pregunta que yo dejo. Anita, ¿por qué iba a dar la cara o defender de que quitaran a Capi del programa? Si cuando Gustavo Adolfo Infante fue tan grosero y confrontante y bajo con
las dos conductoras, Joana Vega Diestro y Anita Alvarado, él se quedó callado. Él es cierto, no increpó, eso sí fue al aire. Él no increpó a Gustavo Adolfo Infante en nada de lo que Gustavo Adolfo estaba diciendo. Cuando a él, neta, perdón, nunca le cayó, nunca se cayeron bien, eso sí lo sabía yo. Capi y Gustavo, no, bueno, de no tragarse ninguno. Ya sé que lo que hablábamos en el otro programa, te tienes que sentar y convivir con para hacer un programa. Ok, vale. Eso es lo que hacían ellos dos. Pero si es tan de hocico Capi, tan fácil como que hubiera increpado a Gustavo Adolfo Infante ese día. Y no lo hizo. Claro. ¿Por qué a mí no lo hizo? No sé. Efraín, ¿tú qué opinas? Pues es que este personaje, que ojalá que no me vea porque nunca se le enfrenta a hombres, y ya hemos visto que muchos hombres le han puesto y le han parado los tacos y nunca hace nada. O sea, tiene unas actitudes con las mujeres brutalmente violentas. Ese día que, ok, la caballerosidad es machismo, pero ese día, si a él no le estaba atacando el chiquillo, él podía haber entrado y por lo menos meter paz, pero dijo creo que tres frases, o sea, no dijo nada. Entonces, ¿por qué Ana, que es una dama, la señora, tendría que defender a un personaje que no metió las manos al fuego? El amor con amor se paga. Y es un trabajo, pues ya no está. Y entonces, si se ardió, ¿por qué no fueron? ¿Pero por qué no ataca al otro? ¿Por qué le tiene miedo? Él sabe. Sí, ¿quién sabe? El caso que los ataques contra Ana María Alvarado siguen, y bueno, pues ahí está. Ya le pero ya me exhibí yo con Anita. Bueno, pues ya no pasa nada, no estaba contando nada mal. Oigan, y entonces esto sí me da gusto. Nos acaban de hacer aquí una aclaración, y es totalmente cierto, con respecto a la nota de Felices los Cuatro. El tal Augusto Bravo, en resumen, le bajó dos veces la mujer a Rodrigo Cachero. Ay, no, entonces ya mira. Era esposo de la ex, y luego, otra vez, o sea, a ver, Rodrigo, ¿de veras? Bueno, pues total, ya pasó. Luego, vamos a ver, esta nota me da mucho gusto, porque ya platicamos. Yaritza y sus licencia. Vinieron a México, hablaron mal de la comida mexicana y del tráfico, y les fue como en feria. Y entonces, pues ya después dijeron, ay, ya pidieron disculpas, no, y les quitaron un montón de seguidores, no le dieron, se les fueron un montón de seguidores, y cancelen. Hablamos aquí acerca de la cultura, de meter valores, no de valores, sino de amar tus raíces, tu origen, de dónde vienes y demás. Y entonces sale Yaritza y su esencia, y de veras, neta, me voy a poner en protagonista, que es como mejor fluyo. No, no es cierto. Pero sí les voy a poner para poner este video. Miren, ahí va. Perdón, ahí va. Nunca fue la intención ofender a nadie. La neta, es un orgullo ser mexicano, la neta. Así, a ver, ya, no, que no sea tanto, porque cuando exageras mucho ya no vemos. Porque miren, yo sí los perdono, la verdad, por mí que no coman chilaquiles nunca, me da igual. Pero el asunto es que está bien que pidan perdón, qué bueno, pero yo nomás les voy a recomendar una cosa. Una cosa es pedir perdón y decir, perdón, ya la regamos, cometimos un error, y luego extenderse en la adulación. La adulación es veneno, chicos. La adulación destruye, es veneno. Y entonces ellos dicen, porque la verdad, pues, ¿para qué más que decirlo? La neta es súper padre ser mexicano. No, no se pires, porque no vas a hacer. O sea, no vas a dejar Washington para venirte a vivir a México. No vas a tener como nacionalidad primaria México, que la debes tener por ser hijos de mexicanos.
pero vives en los Estados Unidos y tu nacionalidad es norteamericana, no tiene nada de malo, ahí naciste y es tu circunstancia. Pero me da gusto que hayan ofrecido disculpas. No sé ustedes qué piensen. Es un tema, Lupis, que neta, pobrecitos chavos, yo honestamente te lo digo, me parece como que ya nos quejamos de todo, hicieron algo de una nada, porque esa es la realidad. Hay mucha gente que ha hecho y ha dicho cosas peores, la neta. Y este, y estos pobres chavos, aparte de que han perdido presentaciones, ya perdieron su esencia. Yo diría que le cambiaron el título del grupo, porque eso de Yalitza y su esencia ya se apestó. Entonces, yo diría que le cambiaran el nombre, la neta, porque está... Están jóvenes. ¿Tú cómo lo ves? Están chavitos. A mí me decían, cuídate de quien te adula. ¿No? No te cuides de quien te mienta la madre de frente, cuídate de quien te está adulando. Y entonces ya esta situación de hincarse, alabarse y decir ¡ah! Se ve tan exagerado que ya se ve falso. Entonces, a mí ya me molesta, no el que hayan dicho que no van a comer comida mexicana, porque pues que alguien coma lo que quiera, ¿no? A mí qué, ¿no? Exacto. Pero esta situación de ahora se ven falsos. Y entonces esa esencia de la que dice Claudia, efectivamente ya empieza a oler a perfume 7 machos, chavos. O sea, ya sí. Está petando. Ya se empieza a oler un poquito mal. Bueno, sí, es que está de adular y decirle, a ver, toma, si no soy mexicano, no, bájale, que sea menos, bájale 2 rayitas. Pero qué bueno, por lo menos, que en vivo, en una presentación en Monterrey, donde llenaron el lugar, ofrecieron disculpas. Están muy chavos, yo creo que están aprendiendo. Grave es cuando alguien viene mucho más y bueno, pues sí, pero bueno. Les quiero preguntar a ustedes que tienen toda la experiencia en el mundo del espectáculo. ¿Alguna vez en un masivo se ha abuchado a alguien? Muy fuerte. Muchas veces. O sea que el 15 de septiembre sí podemos esperar que los bajen. Sí puede ser. Y eso sí me parece gravísimo. Y más y gratis, bueno, ni se diga, porque cuando... Es absurdo cuando alguien va a uno que ha pagado y abuchea, aunque a veces yo he sido testigo de una cantante muy famosa que hizo más de la mitad del concierto playback. Así que, por supuesto, aunque la gente había pagado su boleto, la abuchearon. Pero cuando es gratis, por supuesto que sí. No, la ignorancia está cañona. Estamos todos parados de los pelos, todos. Agarrándome, yo de veras ahorita en Twitter ya ni me meto, porque de veras está cañona la, no, ahorita la cosa tremenda, ¿no? Política y todo ese rollo. Entonces, sí les voy a decir algo, la gente que los va a ir a ver allá, gratis, que sí se mete a las redes, porque sí, por favor, netas, les van a hacer pasar un mal momento estos cuates, yo no iría, yo no los llevaría. Dicen también ahí que los de Yaritza y su esencia tratan mal a los reporteros allá, gracias Omar, allá en Nuevo León. Pues miren, pues ojalá les vaya bien, yo creo que son muy jóvenes y pues que se corrijan, y si son groseros, pues entonces sí no hagan caso. Entonces, si no son groseros, pues no vayan a sus eventos, y mucho menos vayan al Zócalo, porque estamos en época de lluvias y va a llover, seguro. Aquí siempre llueve, Día de Muertos y el 15 de septiembre. Pues esa es la nota. Y además van a llover otras cosas, entonces ya no. Laura Bozzo dijo cosas peores que eso, chiquillos, si no le hicieron tanto pex. Así que esa que la quemen en leña verde. Tienes razón, Mayra, tienes toda la razón. Toda la razón. Laura Bozzo habló muy mal de los mexicanos y todavía... Los ejecutivos le dan, ahora ya la quitaron, pero los ejecutivos se la andaban peleando todavía cuando ya era una basofia y se la andaban peleando de una empresa a la otra para tenerla. Y la señora... Que va a estar también el grupo Frontera, dice Vanessa, y entonces ellos iban a llenar. Oigan, bueno. Pero puedo, de Laura Bozzo, yo creo que
voy a decir algo tan oscuro, Dios mío santo, no se me echen encima, quieren mucho a toda la gente del chat. A ver, más. El estrato social de la gente que ve a Laura Bozzo, pues es que no creo que sea tanta gente que esté en redes, o sea, la verdad, lo digo en serio, es gente que ve tele abierta, o sea, sí creo que la gente que escucha a Yaritza tiene otro nivel adquisitivo, ya lo dije, no me odien, sí, lo pienso de corazón. Aprendes muy rápido a ser amigos, Efraín, de veras. Oye, yo creo que a Efraín ya le vamos a dejar esa sección. Haciendo amigos, ¿no? Vamos a dejarla de haciendo amigos. La campeona de haciendo amigos esta semana fue Laura Zapata. Híjole, sí. Todos los amigos del mundo. Me cae bien, Laura, me cae bien. Oigan, y además aquí el chat ardía por todo lo que decía Laura. Pero bueno, cada quien piensa lo que se le da la gana. La verdad, no pasa nada. Oigan, y entonces, ahí les va. No puedo, más que rato, no puedo subir mis fotos, pero ahí les va, miren. Resulta que el Jimmy Fallon, ustedes se acuerdan, Jimmy Fallon, que este conductor tan maravilloso, tan famoso, que ha recibido a algunos mexicanos en su programa y dicen, ¡ay, estuvo con Jimmy Fallon! ¡Ay, qué cosa! Bueno, pues la revista Rolling Stone, y ahí está, hizo una investigación y entonces resultó lo siguiente, 16 empleados y exempleados de The Tonight Show starring Jimmy Fallon le revelaron a Rolling Stones que el programa es un lugar de trabajo tóxico, derivado del propio comportamiento errático de Fallon. Algunos alegan que el propio Jimmy los ha menospreciado e intimidado y recuerdan haber tenido miedo de sus arrebatos. Los exempleados también revelan que usaban los heridos de los invitados como salas de llanto para dejar salir sus emociones cuando supuestamente recibían malos tratos del programa. Y esto es una nota de The Rolling Stones y Jimmy Fallon se disculpó con el personal de Tonight Show luego de una investigación realizada en el ambiente legal de Jimmy Fallon. ¿Se acuerdan de esta mujer que le cancelaron el show, que famosísima? ¡Aquí! ¡Tengo el nombre! ¡Tengo el nombre! Ustedes lo deben saber. Lo tienen que saber. No se congelen, este no es el momento. ¿Ellen DeGeneres? Yo ya me congelé. A cualquier, imagínense, les cae el teatrito. Y he conocido yo otros conductores que se les ha caído, que aquí en México, que tratan mal a la gente y no se les ha caído el teatrito. Si lo digo mal en el chat, me corrigen con amor, bebés. No pongan de payas, sí, conmigo. No recuerdo si fue Demi Lovato o Ariana Grande la que lo odiaba a Jimmy Fallon, que decía que cuando fue a entrevistarla, la acordonó, la acorraló, o sea, la causó de tal manera que ella contestara lo que él quería que contestara. Entonces no recuerdo quién fue, creo que hasta una demanda tenía, una cosa así por ahí. ¿Se acuerdan de un periodista? Bueno, sí, porque se acuerdan, es de broma. Ay. Pero Carlos Loret de Mola, ¿se acuerdan de Carlos Loret de Mola? Pues miren, debe haber tenido un ambiente tan bonito que dos de sus conductoras se dieron de zapes al aire. Ah, sí. Y se acuerdan que además de todo, una salió y bueno, fue un escalazo. Y también, ¿se acuerdan cómo acorraló a Kalimba? No, eso fue lo más bajo. Verdaderamente, porque además haciéndose muy valiente, el super periodista, con un cuate que está acusado de algo que ni sabe si es cierto, que al final salió que esta mujer lo manipuló todo y demás, no salió libre. Pero no parecía que había desgraciado la carrera. Y este Loret de Mola, ahí. Pero parecía fiscal, Lupis, no parecía periodista, parecía fiscal. Hazte cuenta que tuviera la orden. Porque también Loret de Mola, y tampoco es que no se haga. A veces se siente muy libre, pero en otras ocasiones no lo ha sido. Exacto. No lo ha sido. Y a mí me parece que le dijeron, pepénatelo y perréalo y hasta que lo tires. Nada más faltó el tehuacanazo.
Porque les voy a decir una cosa, hay periodistas que son duros y que pueden llegar poco a poco a que les diga, a sacar la verdad. Bueno, no es periodista, es conductor, pero se ha vuelto periodista en forma de dentista, Jordi Rosado, pues les da un vinito y todo, y ahí confiesan sus crímenes, o sea, espera a la policía afuera, la demanda, su citatorio afuera del programa de Jordi. Vos hace confesar todo, pero vos hace confesar de una manera muy amable, y Jordi entonces millones de vidas. Y hay otros que acorralan, dices tú, Efraín. Es que es hasta como, yo a veces siento que este tipo de periodistas tienen hepatitis, ¿no? Porque son tan amarillistas que yo los veo allá amarillos en la pantalla. O sea, ya digo, ¿qué onda con esos güeyes? Exacto. Es que sí, el argot periodístico es venadear, mi querido Efraín, perrear, y yo creo que tú puedes ser puntual en tu pregunta con alguien, en el otro está responderte, la neta. Si a ti no te responde lo que tú estás preguntando, quieres saber, en ti no quedó, pero sí te voy a decir algo, hay maneras de preguntarle a las personas hasta qué chon extraño. Sí. Esas cosas me gustan. Oigan, disculpen ustedes, insisto, si mi audio está mal también, pero insisto, es la señal, de veras que es la señal, yo ya no sé qué hacer. Pero bueno, continuemos, porque México está amenazado con una... se cierne una amenaza sobre el cielo de este país. Se cierne una amenaza terrible, terrible. Pues resulta que quiere ser presidente este hombre, Verástegui, que por supuesto no va a ser presidente nunca, ni de risa, no lo va a hacer. ¿Saben por qué quiere? ¿Por qué postularse? ¿Por qué se fue a registrar Verástegui? ¿Por qué lo va a hacer? Para dividir a la oposición, para dividir los votos, para eso lo hace, no por otra cosa, no va a ganar. Es un fanático religioso que, bendito Dios, no tiene popularidad, pero el hecho de que se registre como candidato independiente, que estoy casi segura que es lo mismo que va a hacer Marcelo Ebrard, y para lo único que lo van a hacer es para dividir a la oposición. Muy cabrón. Y que Dios nos ampare de estos... Pero una diferencia, perdón que lo diga, una cosa es Ebrard, que ha llevado, nos guste como político, no, que ha llevado una carrera política, ha sido... jefe de gobierno. Claro, sí, no, claro, tiene una carrera política. A ese hombre, que lo escuché en sus argumentos, para tener la desvergüenza de irse a apuntar como candidato independiente, y los argumentos que dio, perdóname, Eduardito, pero regrésate a la, si no a la primaria, cabrón, a la prepa, y en unos años volvemos a hablar, después de que tú me platiques que has hecho otras cosas, porque las cosas que dijiste que has hecho, bueno, ni para que me entiendas, ni la película que hiciste, porque mira, el tema es bueno, la película puede ser buena, pero las oscuras intenciones y la falta de credibilidad de alguien que está encabezando un proyecto y que ha tenido pues amistades no gratas que hablan de ese mismo tema que tú abordas en una película, ¿qué credibilidad? No van a dividir, con él no se van a dividir los votos, porque a menos que vaya su mamá y su abuelita a votar por él. De ahí, no, pero pues está muy cañón, porque además, a ver si tiene razón las mallas apretadas de Philip, me encanta ese nombre de usuario. Pero bueno, tienes razón, eso decían de Donald Trump que no iba a llegar. Aquí el problema que creo es que tenemos, hay líderes ya populistas, muchos populistas que ya están en el poder. Ya han regalado dinero a manos llenas en su banco del bienestar, han mentido brutalmente durante 5 años con respecto a salud, han manipulado de una manera a la población que es muy difícil estar por encima de ellos. Esta es una, y aquí efectivamente millonarios como Carlos Salinas Pliego, que acaba de anunciar que va a apoyar a Verástegui,
y por eso estuvo ahí con la señora Chapoy, y hay otros que están apoyando a Verástegui, pero el simple hecho de, pues es que también el que con lobos aullar se enseña, pues ¿quién va a creerle a Verástegui? Efraín. Pero aparte está muy raro, mi Lalo adorado, que te queremos mucho, ¿no es cierto? Al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, o sea, tú que eres un hombre sacro, un hombre de Dios, un hombre de luz, pues como que ya no checa la gimnasia con la magnesia, porque si tú eres un hombre de Dios, un hombre sacro, un hombre casto, él lo ha dicho, ¿eh? Así, él se ha referido a él mismo como el, tú que ya, como dice Lupita, eres el ungido, pues sé congruente y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y ahora, si de veras se lanza y de veras llega la boleta, que se acuerde que tiene que ser laico todo su evento, ¿eh? O sea, que no puede empezar con sus cosas raras de vamos a rezar y esas cosas. No, no porque yo esté en contra de eso. O sea, cada quien queda con su religión lo que quiera y está perfecto y que crean lo que quieran, la piedra, lo que sea. Pero este tipo de cuestiones políticas tienen que ser laicas. O sea, yo, claro, yo quiero decir, pero se va a poner muy divertido. Como cada mexicano se va a poner muy divertido. Yo no quiero ver el grito de independencia de ¡Viva México! ¡Alabaré, alabaré, alabaré! Eso no se puede ver a seguir, no se va a poder, aunque quieras, aunque quieras. Y luego, oigan, y luego, no vamos a tener primera dama, que de por sí no hemos tenido primera dama. No hemos tenido primera dama. Otra vez ya no tendríamos primera dama, ¿no, Neta? Sí. No, está muy triste. No, no se vayan con la finta de todos estos. Lo ideal no, sería. ¿Sabes quién va a ser la primera dama? Claudia. No, di Lupita, yo ahorita les digo. Di tú, Lupita. Lo ideal sería que por el bien del país existieran nada más dos partidos, dos contrincantes, porque la gastadera de miles de millones y millones de pesos que se van en campañas políticas es una vergüenza en este país que nos hace falta para otras cosas. Efraín. La primera dama va a ser la Inmaculada Concepción, porque conociéndolo va a decir que es la Virgen María. O sea, no, ya. Ay. Oigan, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Ahorita que anda el chat tan amigable. Hace rato me dijeron que mi audio el día de ayer estaba mal. Claro, estaba tan mal que ni siquiera estuve en el programa. Sí, de más estaba. Luego dice, por ejemplo, Lupita dice, Ivonne Chávez, deja hablar. Pues los que no me dejan hablar son ellos, pero está bien. Vámonos, Efraín, te invito un coffee. Espérate, Lupis, no te burles de la religión. Yo tampoco soy católica y fanática, pero no está padre. Nadie se está burlando de la religión. ¿Quién se burló de la religión? A ver, ¿en qué momento? Cítalo, así como decían los maestros. Por favor, identifica el momento en que la mujer está, la Lupe, como me dicen mis haters, identifica el momento en que la Lupe se burló de la religión y subraya, por favor, porque no me he burlado de la religión nunca. De verdad, ahora, como sí. Bien dijo alguien en el chat, Lupes, que si la gente de la religión se burló. Pues ahí está. Bueno, ese es el neto. Ay, pues bueno, dice César que Eduardo Beresti es más sabio que los políticos rateros. Los políticos rateros, para empezar, César, no son sabios. Entonces, no, verás que no puede ser más sabio. No puede. Ninguno es sabio, ninguno de ellos es sabio. Pero bueno, continuemos. No, eso ya es aberrante, ya. No, eso no. Neta, no. Oigan, ¿y si nos lanzamos nosotros? Pues fíjate que yo algún día pensé en hacer un partido político, porque fíjate, pues, hay una familia que tiene su partido meretriz, su partido político, que se va como veleta con el candidato en turno. Han sido alianzas con el PRI, han sido alianzas con el PAN, han sido alianzas con Morena. Hoy en el periódico un desplegado enorme felicitando a Claudia Sheinbaum, el Partido Verde, o sea... La verdad, si te rinde y te da para vivir como 10 generaciones, porque los presupuestos para los partidos políticos son grandes. Oigan, y con. No les voy a platicar eso porque me dio mucha risa. De los porcentajes de las encuestas,
ya ven que se equivocó el cuate que estaba leyendo, ¿no? Dando los porcentajes. Y entonces, en lugar de decir que el esposo de Anaí había obtenido 7 puntos, que era el más bajo, 7.6, agarra y dice, y Manuel, 76%. Bueno, se ríen todos los de atrás, los de adelante y todo ese rollo, pero en Twitter me hacía yo, les juro por Dios, porque está la loba, que es amiguísimo de Anaí, y entonces cuando dan el porcentaje del esposo de Anaí, y él así echando porras, decían el porcentaje, el wow, 76 pobrecito. Pobrecito, este meme va a quedar para la posteridad como el de la bandera. Ha de haber dicho ya. Pobrecito, pobrecito. Oigan, pues ni modo, pobrecito, no va a salir de ninguna manera. Oye, abajo de Noreña. Abajo de Noreña, híjole, es que no entiendo cómo esos personajes pudieron tener la remota. O sea, ¿de veras? Oye, pero a ver, espérame, perdón que lo diga. Digo, yo sé que Noreña lleva como 500, 500 años en reencarnaciones. En 500 reencarnaciones, exacto. Reencarnaciones en esto de la política. Pero perdón, el esposo de Anaí fue gobernador. Sí, de Chiapas, sí, lo sabemos, de Chiapas. O sea, Noroña... Por eso estoy recordando el evento cuando le arrebataron la bandera. Sí, soldado. Claro, pero Noroña no ha llegado a esos niveles. ¿Qué pasó ahí? Pues que Noroña, pues es que es el nivel Noroña. Dios de mi vida. Ok, Noroña, ya, hablemos de otra cosa, Lupis. Porque vamos a hablar de otra cosa, porque ya nos estamos metiendo en esto. Entonces resulta que les voy a platicar. Las semanas pasadas, pon atención, Clau, porque te corresponde también a ti. Y también a ti, Efraín, y también al chat entero. Es tu tarea, Efraín, sorry. Bueno, en días pasados, ay, cómo me gustó el día que estuve en personaje, pero luego a algunos no les gustó. Bueno, en días pasados hablamos acerca de la discordia que hay entre Marisol Sosa y Anel Noreña, porque no se hablan. Y entonces le dijimos, oye, Anel, estás tú muy mal, ¿eh? ¿Cómo es posible que no le prestes a tu hija? Y entonces, no. Y dijimos, y nosotros nos pusimos en contra de Anel. Y entonces que me hablan y me dicen, pues mira, te voy a contar, ¿tienes tiempo? Va, órale. Y entonces me platicaron. Resulta que cuando vivían en el Pedregal, que José ya no estaba, que en casa de los Sosa ya no había Lanusca, ya no había lana, José se ha ido a Miami, y ya recordamos esos posts, y si no, váyanse a aventar la serie de 70 capítulos de Telemundo. Pero bueno, en esa época, pues no hay lana, pero vivían en el Pedregal. El Pedregal, para quienes no lo conozcan, son casas de mantenimiento caro, y casas caras, pero sobre todo el mantenimiento es caro, el predial es muy caro, entonces no había lana. Anel regresa a trabajar a telenovelas en esa época, ustedes recordarán. Entonces, Joel empieza a trabajar de alguna manera, hacer shows, el disco, presentaciones, lo que puede, en la medida de lo que puede. Y con eso se mantiene la casa de Anel, incluida la carrera de Marisol. Y dentro de esa casa del Pedregal es donde a Marisol le presta, o le da su madre Anel. Le dice, aquí puedes dar tus terapias o y realizar el trabajo para el que estudiaste aquí dentro de la casa del Pedregal. O sea, era una familia unida que funcionaba muy bien. Pero entonces resulta, como ha pasado en muchas familias, que llega un tercero y es el esposo de Marisol. Que según me dicen, que no me consta, pues que no tienen muy cierto ¿a qué se dedica? Él se presenta como empresario. Ya sabemos que como empresario se presentan personas. Porque empresas puede haber desde muy grandes hasta muy chiquitas. Y tú se presenta como empresario
Y entonces ya Marisol se va del lado del marido, lo cual está bien, porque la Biblia dice que tu mamá y tu papá y tú sí, te ibas y con el hombre que me ame. Está muy bien eso. El problema es que él dice que pues va a dejar su empresa y ahora se va a dedicar a la representación de Marisol Sosa. Entonces sí. Él dice, oye, a la representación, sí, por eso, a ver, así me quedé yo y es que cada vez que hago así voltea a Cooper. Y bueno, entonces... Y entonces, ¿cómo? Se van a morir de hambre, Dios mío, los niños que van a comer. Entonces, tiene, a ver, ¿en dónde está la carrera de Marisol que supuestamente tú ibas a representar? Mira, Sonia García nos dice, Marisol es terapeuta en comunicación, especializada, decía ella, su hermano José Joel, se lo pagó, la carrera se la pagó José Joel a Marisol. Y su madre la apoyó. Y entonces cuando se casa con este hombre dice, yo voy a ser su representante en una carrera que no existe. Sí, entonces, claro. Tienen este enfrentamiento donde sí alza la voz, que ya lo reconoció el marido de Marisol, que sí alzó la voz en él. Entonces, Marisol toma partido por completo con su esposo y dice, ustedes no son más que mis familiares, pero no son mi familia. O sea, mi familia además va a ser mi esposo y mis hijos, y ustedes nada más familia, casi casi pues mis conocidos. Entonces Anil dice, a la hora que tú quieres hacer un concierto con la música de José José, pues ¿cómo? Si nosotros somos nomás familiares, no somos tu familia. Entonces sí hay dos versiones. A ver, yo te voy a decir algo. Vamos a conceder todo lo que te platica. Que así haya sido. No, pues es que es cierto, eso es cierto. Bueno, a ver, pero continúa. No, por eso, vamos a conceder. Marisol explica perfectamente bien en el cristianismo lo que es, creo que lo explicó bien. O sea, mi familia ya no es exacta. Bueno, sí es su familia, son sus parientes. Ahora son sus parientes lejanos, para que me entiendas. Porque su familia de Marisol, para el cristianismo, según ella, es su hombre, que hablan de una manera bien extraña, su hombre y sus hijos, ¿ok? Pero qué chingados tiene... Y ok, el señor tampoco le conozco trabajo, ni creo... que le vaya a ser bien de manager, y menos si va a ser manager de una carrera inexistente. Ok, hasta ahí vamos bien. Se van a morir de hambre. Pero lo que no está bien para mí, y lo voy a seguir criticando en Anel, es la forma en que Anel sale a los medios a presumir algo que primero es derecho de sus hijos, pero a chaleco y a huevo, que es el nombre de su papá, y a lo mejor Anel lo que no quiere es que al yerno que odia, porque lo odia, y lo odia antes de que se casaran, esa bronca ya venía antes de que se casaran, no le gustaba a él para su hija, y dijo, no lo quiero para ti, y así ha sido, pero ha tenido que apechugar, entre comillas, a Anel. Pero la forma en que Anel aborda el tema de yo soy la dueña, porque, bueno, ya se inventa hasta que es la viuda de José José, que no lo es, y luego yo no le negaría a mis hijos, yo soy heredera de Curiel, fíjate. Y la realidad es que lo que Curiel me dejó a mí es más de mis hijos que mío. Entonces yo no entiendo esa parte de Anel. Y no la voy a entender. Anel va a tener que aprender a hablar bien y usar las palabras. Al hablar de José, José es mío, es mi legado. Yo, ay, hasta dice que se lo merece, güey. No. Pues sí, fíjate que, a ver, sí tiene razón en esa parte. Es más de los hijos que de ella misma, porque esa relación ya se había terminado. Ya estaba rota, José José en algún momento lo declaró, no quería a la señora, y efectivamente los herederos son Marisol y José Joel. Ahora, yo creo y supongo, no digo que esté bien, pongan atención, no digo que esté bien, yo creo que probablemente Anel
podría darle y prestarle a Marisol el nombre sin problema alguno, sí y solo sí, no tuviera a un esposo diciendo que es su representante, que no tiene experiencia, va a manejar carrera artística. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Tú cómo lo ves, Efraín? Qué peligrosa es la falta de salud mental, y les voy a decir por qué. Hay conceptos que Marisol dice que están bien. Familia, y no es de donde vienes. Ok, si tu familia ya es tu esposo y tus hijos, ¿no? Y ya los demás se vuelven tus familiares o parientes. Está muy bien, sí, sí. Muy bien, Marisol, tú muy bien. Palomita para ti. Pero todo se va al carajo cuando estás con un cabrón que hace que te pelees con todos, que no sabemos de empresario de qué. Y, o sea, pues, qué feo que se coaccione a alguien para beneficiar a alguien con conceptos que sí están bien, que son reales. Pero también, pues Marisol se pone así porque pues su mamá sí ha estado medio deschantada varias veces, ¿no? O sea, sí ha dicho una serie de cosas que, pues, híjolas. Yo la recuerdo en el funeral ostentándose, ¿no? Como la viuda, que es una gran tontería. Loquísima, ¿no? Y es que es todo un sistema de familia totalmente insano. O sea, así de simple. Y mira, y sí es cierto, perdón, Frank, continúa, perdona. No, Tinti Lupita, por favor, no, vas tú. Vas, Lupita. O sea, y sí es cierto que tu familia nuclear, por salud mental, deben ser tu esposo y tus hijos, claro que sí. Pero ahí les va un dato. Anel tiene más de 2 años que no ve a sus hijos. Sí, está mal. Eso no está bien. Eso tampoco está bien. No está nada bien. Y está pésimo. Bueno, punto número uno, que yo no sé cómo sobrevivieron a esa relación, cuando Anel, desde que se lo presentó a su mamá, Marisol, desde que se lo presentó a su mamá dijo, este cuate no me gusta para ti. Esa es la realidad, ¿no? Eso que si José Joel, que tanto lo criticamos y todo ese rollo, fue buen hermano con Marisol y todo, eso habla de una persona que no es recíproca en sus afectos y en una serie de cosas, porque Marisol toma al hermano igualito que la mamá. Por ahí dicen que el hermano es el que le habla al oído a la mamá. Y que sí, claro, para... claro, como tú lo dijiste, también puede ser su favorito. Total, en este doy la razón, también puede haber un gran favoritismo y por eso Marisol se va del lado del esposo 100%. No, y lo hemos visto, ¿no? Porque sí se ve. Sí, yo se lo ve el favoritismo. Que digo es que deberían de hablar mejor ante los medios, porque a mí, Anel, me desespera. Yo conozco a Anel hace mucho. Me cae bien, nos llevamos bien, hasta hace poquito que pues ya empecé a hablar mal de ella, a lo mejor ya ni me saluda el día que me vea. Pero la neta, Anel, ya te lo dije, así no. Tú no eres la viuda, y aunque seas la heredera universal, te lo digo yo, esa herencia es de tus hijos. Ese legado lo trabajó José pensando en sus hijos, no en ti. Claro, pero es que Anel es una mujer absolutamente seductora y manipuladora, no hay manera de que te caiga mal, porque es muy simpática la señora, o sea, y pues tiene maniatados a todos, ¿no? Y pues pobre la otra. Es cierto, totalmente cierto. Pero es como de berrinche, ¿no? Anel es como de no quiero por mi berrinche, y ya. Se me hace así, se me hace como... Esto ahora son una lucha de poder. Y aquí están llegando a un extremo muy absurdo, muy estúpido, donde no están ni siquiera haciendo lo posible por conciliar. Y eso es absurdo. Bueno, pues yo ya nomás quería platicar el otro lado de la historia. Y nada más para terminar, para que le acabe de entender Anel al asunto. Anel, tú no puedes decir que era lo justo, que ahora la vida te viene a beneficiar porque te lo merecías. Punto número uno, y tú lo sabes, fue un olvido de José, porque pudo haber dejado a su segunda mujer y a su otra hija. Ojo, no seas soberbia en ese sentido. No te trajo la vida, el destino, algo que te merecías tú
en compensación, porque también, Anel, la casa que se vendió del Pedregal, esa se las dio José José para que se repartiera contigo y con sus hijos, ¿ok? Entonces, no, nada de que, ay, es que ahora sí yo ya me merecía que me llegara algo, no. Sí, bueno, esa parte también tienes razón, eso hay que, eso sí queda clarísimo, la cuestión es de los hijos, punto, y hay que repartir equitativamente, por eso José José se llamó dos veces José. Se volvería a morir José José de lo mismo, güey. Empezaría a tomar, a chupar, decepcionado de la vida y que el amor se acaba y esas cancioncitas que... Del amor acaba. Bueno, pues es momento de despedirnos nosotros porque ya el amor acabó allá y aquí al programa. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis. Gracias, Efraín. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Tantas cosas que nos hicieron proyectarnos como seres humanos que se pueden imaginar tantas y tantas. Exacto. Querido Efraín. Chicas, gracias por invitarme. Ya saben que les amo, les quiero y que siempre va a ser un orgasmo estar con ustedes y con todo el chat amoroso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, Pancha, Licel y Caballero. Gracias a todos los miembros y los no miembros. Gracias por conectarse, escucharnos, por sus likes, por compartir el programa. Y nos vemos mañana en Indagando Historias. Esos videos comprometedores de algunos, pero mañana a las 8:30. ¡Hasta luego, chicos! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡Vaya, a bailar! ¡Oh! ¡Va! ¡Viene la música! Bye, bye, bye.